Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Oscar. Bienvenidos de nuevo a Silent Hill Homecoming, capítulo 4. Ya sabéis, lo estamos jugando dentro de nuestra sección Series de Terror, el espacio que tenemos en el canal para jugar juegos de este género, de este tipo. Juegos survival horror. Bueno, nos quedamos aquí, teníamos que volver hasta ese punto. El mausoleo Bartlett. Por aquí tenemos que ver al alcalde. Cuidado. Vamos a quitar la luz. Hay más perritos por aquí, por lo que veo, ¿no? O por lo que escucho, mejor dicho. A ver. Nada por ahí. El caso es que si la radio no suena. A ver. Vamos a ver. ¿Qué es eso? Ahí no puedo entrar. No. Esto es el mausoleo Bartlett, ¿no? Vaya, 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 vaya. Examinar. Parece un ataúd de niño. Una extraña cerradura la mantiene cerrada. Investigar. Esta pieza más larga hay que quitarla. A ver. Ah, vale. Vale. Ah, vale, ya lo he pillado. Eso lo dejamos ahí. Eso ahí. Ese ahí. Ahora. Ahí. Ahora. Ahí. 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 Vale. Ahora. Vale. Vale. Ahora ese ahí. Imagino que habrá que poner las cuatro copas abajo. Vale. La historia está en cómo le di la vuelta a esas copas de ahí. Vale, vamos a ver. Es ahí. No, mira. Si yo muevo esa ahí y ahora bajo esta, no hace nada, ¿no? Vale, espera. Vale. Ahora. Y ahora. Espera. A ver, a ver, a ver, a ver. Ah, vale. Si lo único que hay que hacer es sacar esa pieza, entonces. Joder, pues es más fácil de lo que parece. Forgive me. Thank you.
Josh. Bueno, pues parece que hemos llegado a Silent Hill, amigos. Y hemos visto a Josh que corría por aquí. Tenemos... No, no tenemos mapa. Mira, está en inglés. Se les ha olvidado decir eso. Gran hotel. ¿Por qué se esconderá Josh en un hotel? Tengo que asegurarme de que está bien. Necesitaré algo para derribar estas puertas. Sí, nos hemos olvidado que en el cementerio nos dejamos una de estas puertas. ¿Con qué podemos derribar eso? A ver. ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Cable eléctrico? ¡Anda! ¿Qué están de estos? Cárgate por ahí, colega. ¿Encuentran aquí? No, cerramos. Por ahí nada. Es que... no tengo munición para la pistola. Nada por ahí. Sí. A ver. Nada. La tienda está cerrada, como todo lo que hemos visto aquí. A ver si encuentro algo por aquí. O sea que hemos aparecido en Silent Hill. ¿Qué dice? Una llave para abrir esta verja. Y hay un generador. A ver. Nada. El banco también está cerrado. Todo está cerrado. No creo que haya nadie dentro. Parece ser que con ese bicho vamos a tener que acabar, ¿eh? Pues con las armas que llevo. Fíjate lo que te digo, que quizás hasta el cuchillo. Examinar. Silent Hill, ¿cómo demonios he llegado hasta aquí? Quizás hasta el cuchillo, siendo un arma, aunque de menos alcance, pero mucho más rápida, a lo mejor me puede venir bien. Todo está cerrado. O directamente le evito y ya está, y me dejo de complicarme la vida. A ver, primero, ¿dónde está? Que no lo tengo localizado. Anda, si está ahí hablando. Vale, él ha salido de un callejón que había por aquí, ¿no? Aquí, él ha salido por aquí. ¿Y aquí hay algo interesante o no? No. Ah, sí, descender, mira. Bueno, aquí no me va a molestar el tipajo este. A ver. Puedo pasar por debajo de él. Y esto es. Un hacha de incendios. Un hacha de incendios. Puedo usar esta hacha de incendio para destruir barricadas de madera y destrozar obstáculos. Pero para destrozar enemigos también puedo, ¿o no? Que es lo que quiero saber. A ver, el bicho está muy lento. Lanza una especie de humo. A ver. Que no le tengo localizado. ¿Dónde estás? ¿Le puedo pegar un hachazo? A ver. Uf, ese combo tiene que doler. Vale, viene, ¿no? A ver, le voy a esperar aquí. Venga, asoma el pico. Verás que combo. Viene. Viene, viene. Vale. Vale, que no sé qué coño ha hecho. ¿Qué has hecho, Alex? Joder. Toma. Me parece a mí que no es buena idea, ¿eh? El día que me liga con él. Joder. Eso. ¡Ay! Cuando le iba a pegar el estacazo. Toma. Muy bien, campeón. Joder. Esto es el mejor desde lejos, tío. Desde lejos. Vale. ¿Dónde se había escondido? En un hotel, ¿no? ¿Era en esta zona o en el otro lado? Era en otro lado, sí. Se ha pirado, ¿no? ¿Cómo lo sabía?
Mírale, está ahí. Josh, vale ya el cachondeito, Vale ya el cachondeito, colega. Josh, wait. Joder. Vas a tener que jugar al gato y al ratón, por lo que veo. Sí, ya yo lo he visto, pero voy a coger esto primero. El plano del gran hotel. Vale. A ver. Yo he venido por ahí. Mira, me he dejado puertas. Bueno, ya que no voy a coger a Josh, o no tiene pinta de que le vaya a coger. Paul, como el alcalde Bartlett trabajará en el atrio esta noche, por favor asegúrate de dejar las puertas de servicios exteriores abiertas. En el atrio de exteriores. Vale, bueno, vamos a echar puertas por aquí. Bueno, ya empezamos con las cerraduras rotas que no se pueden abrir. Nada. Esta tampoco, claro. Ninguna de estas cuatro. Genial. ¿Eso qué es? Bebida saludable. ¿Cómo voy de bebidas? Voy por la mitad. Aguanto, aguanto de sobra. Vale. Todas las puertas, todas cerradas. Todos los cerrojos están rotos. Si viene un cerrajero, como ya he comentado en otros vídeos, se hincha a ganar dinero aquí en Silent Hill. A ver. Joder, con el jarrón no se rompe, ni con un hachazo, Puerta, el elevador, la escalera de servicio. Vamos primero a esa de ahí. Cerrada. Ah, estas están atascadas. Bueno, por lo menos el cerrojo no está roto, está atascado simplemente. Vale. Totalmente destruida por basura y escombros. Solo puedo subir en el ascensor, ¿no? No lo veo. Bueno, saltar por ahí. ¿Puedo rodearlo? No. Solo puedo pasar por aquí. Ah, pulsar el botón, espérate. No funciona, no hay corriente. Vamos, ¿qué es por aquí? A ver. Es una caja de herramientas, parece bastante desordenada. La llave de mantenimiento. Muy bien. Llave de mantenimiento que habrá que colocarla en algún sitio. Utilizada por el personal de mantenimiento para acceder a las zonas restringidas dentro y fuera del hotel. Vale. ¿Y el reloj? Parece que en este reloj hay una inscripción, pero no puedo leerla a través de la sociedad. Este reloj a lo mejor le puede interesar al chatarrero. A lo mejor. Por aquí. Ha habido un cortocircuito en la caja del interruptor. Por aquí. Cerrada y atascada. Genial. Totalmente destruida. Vale, pues por aquí no puedo hacer nada. Entonces, tengo la llave, pero la llave se tiene que utilizar en otro lado. Vale. A ver. Todo atascado y cerrado. Todo. Vale, a ver. Cerca del mostrador debería estar eso. ¿Qué pone? Atrium. A ver. Están atascadas. Y la llave que tengo, llave de mantenimiento. Dentro y fuera del hotel. No puedo colocarse. Estoy viendo algo, macho. Bueno, otro de esos, tío. ¿De dónde ha salido ese pibe, tío? A ver. Pues se la tengo que hacer. Porque paso a liarme a palos con él, porque al final me acaba dando. Pasa ahora. Eso es. Vale. Se supone que con esta llave algo tengo que poder hacer. A ver. ¿Hay otro bicho ahí? Si el que había aquí ya me lo cargué. Del... ¿Ha
Ahí tengo un callejón ahí atrás que no había visto. ¿Qué es? No, sí, sí lo he visto. El callejón de antes. Hay un bicho de hecho por aquí. A ver. Vale. Hay una puerta cerrada al lado del hotel. Eso sería el hotel. Esta es la puerta que vi antes. Pues si la tienes, campeón. La tienes, esa. Eso es. Mira. Bebida saludable. A ver, ¿qué es esto? ¿Nada? Hay que cambiar el cable de esto. Oye, no vendrá el bicho. ¿No se puede cerrar la puerta? Vamos a ver si puedo hacer el puzzle o lo que sea esto. Vale, a ver. Le estoy oyendo que se está acercando. No, que se está acercando no, que le tengo aquí. Vamos a salir, ¿no? Porque me la va a liar mientras estoy haciendo el puzzle. A ver si le puedo meter un viaje rápido. Bien. Muy bien, campeón. Bueno, eso me deja contado, pero no me quita vida. Pues no son tan difíciles, después de todo. Con el hacha caen bien, ¿eh? Realmente, prácticamente no me ha tocado, o sea que... A ver. Destacar... ¿Qué toco? Ese cable. Seleccionar. Conectar. Vale. Se supone... A ver. Probar. No he hecho algo bien. A ver. Vale, espérate. Vamos a ver. Ese va por allí. Están todos conectados. Lo que no sé es si el orden es correcto. A ver, probar. Ese no va ahí. Vale. Este. Tampoco. Hace como una especie de corte. Vale. Vale, hay que ir cambiándolo. Seleccionar. A ver ahí. Conectar. Probamos. Este, ahí tampoco. Vale, hay que ir probando uno por uno, vale. Seleccionamos. En el punto 3. Conectamos, probamos. Nada. Vale. Seleccionamos. Punto 4. Conectamos, probamos. Hace corto, vale. Seleccionamos. A ver ahí. Probamos. Hace corto todos. A ver, a ver, a ver. Vamos a conectarlos en el mismo orden que están arriba, ¿no? Ese ahí, el blanco ahí, ese ahí, ese ahí. A ver si es así. No. Tu, 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 tu. Es que tampoco es que me dé mucha pista. A ver, un ratito. Investigar. No, aquí hay que trastear algo. A ver. Vamos a ver. Probemos este, a ver. Hace corto. Ah, espérate, a ver. Vale. Se pone en verde. Vamos a ver. Seleccionamos. Ese. Probamos. Hace corto. Vale. Es la luz. Las luces me van indicando. Este no es. El amarillo. A ver. Seleccionamos. Probamos. Vale. El segundo es el que está mal. A ver. Seleccionamos. A ver si ahí. Conectamos. Probamos. Ahí no es. Seleccionamos el blanco en el cuarto de posición. A ver. Vale, ya tenemos. Está fallando el tercero. Vale, voy pillándolo. Seleccionamos.
Vamos a ver, el tercero ahora mismo está abajo en el segundo. Pues le vamos a poner abajo en el tercero. Conectamos. Probamos ahora. Uno. No. No, 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 no. Ese habría que ponerlo entonces como estaba. Espérate, a ver. Seleccionamos. A ver ahí. Dos. Y ha dado chispazo el tercero. Claro, pero yo quiero saber cuáles son los... El tercero será el morado. A ver ahí. Algo está mal. Vale. Entonces este... ¿Qué es? Le vamos a poner... Ahí. Vale. Vamos a ver... Es que no sé... Las luces estas, si hacen referencia a las mismas posiciones... Quiere decir que el quinto, el cuarto, el tercero es el que no está bien puesto. Vamos a ver. A ver si es así. Uno. No, chispa. Está mal. Con lo cual, este, a ver si es ahí. Uno, chispa. Vale. Chispa. Vale, ahí tenemos dos bien puestos. Que serán el azul. Es que no sé si es el azul. Claro, porque las luces estas de la izquierda me dice que el, creo relacionarlo que el último de la está bien, o sea, el último de la izquierda de la columna está bien, el otro también. También, también el que está fallando es el amarillo, ¿vale? Pues con lo cual ahora mismo el morado y el gris y el verdecito no nos toca tocar. Vamos a tocar el amarillo. Vale. No. A ver ahí. Vale, ya tenemos. Vale, entonces el que me está fallando ahora será el blanco. A ver ahí. Correcto. Bueno, poco de deducción. Vale. Se supone que ahora... ¿Esta máquina puedo encenderla ahora? No. Pero ahora tendré corriente en el ascensor del hotel. Vale, vamos a entrar otra vez. Aquí había un bicho, voy a ir a por él. Me estoy dando cuenta que los ataques ligeros... acaban siendo los mejores para atacar a los enemigos. Eso es. Y no me hace nada con eso. Ahora, ya te he cogido el tranquillo. Bicho que vaya de esto, bicho que voy a ir a por él. Vale, tengo que tener corriente. Esto debería funcionar. Solo uno de los botones para funcionar. De la planta quinta. Dale. Thank you.
Anda, si aquí hay otro. Cuidado, Cuidado que estos bichos son más peligrosos, Eso. ¿Ya? Deja la agujera. Es una agujereada totalmente. ¿Se ha vuelto loco esto? ¿Qué le pasa al ascensor? Trepa. Genial. Corre, que esto se cae. ¿Esa musiquilla? Una nana. Estoy en la planta 3, Gran Hotel Silent Hill. Vale. ¿Esto qué es? Creo que hay algo detrás de ese cuadro. Cortar. Este arma no me ayudará a cortar esto. Tienes razón. Necesito cuchillito. Cuchillito. Venga. Eso es. Mira, hay una foto ahí. Ray Bartlett sentado en la cabaña del árbol en el patio de nuestra casa. Era amigo de su padre y de la familia en general, vamos. A ver, pasa por debajo. Josh, are you in there? No one comes to visit anymore. ¿Quién eres? Who are you? I wish I could remember. Ojalá pudiera acordarme. ¿Quién te dejó aquí? Espera un segundito, amigos. Ay, perdonad, que tenía que recoger un paquete que ha venido el cartero. A ver, ¿quién te dejó aquí? ¿Cómo has llegado hasta aquí? What are you doing in this hotel? This place should be condemned. I can't leave. Not yet. This is no place to be alone. You need to leave. I lost something once dear to me. Not all I have is memories of the past, of better times, but I don't know where they are. I can't go until I have them. Los recuerdos del pasado. Will you help me? Quiero ayudarte. Tell me what you need. I'll see what I can do. So difficult to remember. The warm sunlight dancing on the water. Uf. The smell of cotton candy. Cálidos rayos del sol bailando en el agua, olor del algodón dulce en el aire y el sonido del viento soplando entre los árboles. Encuéntralos y te daré lo que necesitas. How will I know when I found them? Three small windows of better days. You'll know when you see. Tres pequeñas ventanas de días mejores. I'll look around. You have a kind voice. Tienes una voz cálida. Vale, bueno, ahora mismo podemos volver a el hacha. Vale, tengo munición de pistola, pero de momento la voy a guardar. Vale, a ver, estamos. Venga, si es que hay que ir mirando todas las puertas. Mira, esta se abre. A ver. Nada, cerradura rota. Aquí hay algo interesante. Este mensaje dice: no puedo verme la cara. Quizá tú podrás verla en la 304. En la 304, examinar. Dice lo mismo, ¿no? Bueno, 304. Nada. A ver, ¿cuál es la 304? Esta. Sam, no sé cómo darte las gracias por lo duro que has trabajado para devolverle al atrio su antigua gloria. Mi enfermedad sigue empeorando, pero me sirve de gran consuelo que mi Carol y yo podamos encontrar solas en el... Solaz. Pone Solaz. En el precioso jardín que has plantado. Muchas gracias, Clayton. A ver... Nada.
¿Qué dice? ¿Esta ventana es opaca? No veo nada. Quizá pueda verla a 304, ha dicho. ¿Pero a verla al qué? ¿La cara? A ver. ¿Ver la cara en la 304? Pues no sé, a ver. Ahí tampoco nada. Ahí tampoco. Bueno, no sé. Vale. Vale, eso está todo explorado, ¿vale? Sí, de ahí salí del ascensor. Vale. Bueno, vamos a ver. No veo nada. Sí, las ventanas están todas igual, por lo que veo. A ver, el baño. Uf, cuánta mierda. Qué guarrada. Nada, la toalla. Nada. Lo único que parecía estar limpio. Vale, estamos en el corredor. Por ahí no puedo hacer nada. Y esta puerta atascada. Qué raro. Vale. 308 y 309 es lo que me queda. Nada. Y esta es la 308. A ver. Esta sí abre. A ver. Ahí hay otro mensaje. La 305 me da miedo. He dejado a mi patito allí dentro. 305. Ah, la habitación que está contigua. Estaba cerrada. Querido Sam, no puedo describir el giro que ha dado mi vida desde que empezaste a cuidar del atrio. Con la enfermedad de Clayton pasando factura poco a poco, me he sentido muy perdida y sola. Tu presencia y tu arte para restaurar el jardín es el único rayo de luz en mi aburrida vida y me trae felicidad. Gracias por las maravillosas noches que hemos pasado juntos. Será diferente, mejor, cuando pueda dejar de fingir. Con todo mi amor. Carol X. Carol X. Vale. Uf, aquí nada de nada también. No hay nada, no me dejan nada, ¿verdad? La ventana es nada, ¿no? No puedo ver a través de la ventana. Se ha dejado el patito a la 305, pero es que no puedo entrar. Sigamos mirando, a ver. Vale, por aquí. Por ahí no puedo pasar. Solo está medio hundido. A ver. Cortar. Perfecto. A ver. ¿Y aquí qué? ¿Qué miras ahí arriba? Ah, que puedo subir arriba. Vale, examinar. Parece que esta estufa no ha funcionado en años. Nada. Cerradura rota. Tampoco la del baño. Pues hay que subir. No hay otra. Creo que puedo trepar sobre este montón de escombros. Parece suficientemente estable. Pues venga, dale. Vale. A ver, una mesa ahí que no sé qué demonios hace. ¿Qué es esto? Espérate que hay enemigos por aquí. Ah, la cucaracha. Vale, ¿ya? Vale. Carol, me esfuerzo para encontrar las palabras adecuadas. Mi cuerpo estaba roto y ahora tú me has roto el corazón. No sé por qué. Yo te amaba incondicionalmente y te di todo lo que tenía. Creía que tú también me amabas. Parece que he sido un iluso. Hay cosas de Sam que ignoras. Te garantizo que, de saberlas, tus sentimientos cambiarían. Quiero perdonarte, Carol, pero no puedo. Sencillamente no me queda nada. Bueno.
hay nada. Y aquí tampoco. A ver. También cerrado. Vaya. Examinar. Aviso entregado. Hospital Camila. Chamila. Dos bombonas de oxígeno retiradas y reemplazadas por dos llenas para la habitación del señor Doyle. A ver. Se puede mostrar una escena muy cálida. Ahí hay algo. Bueno, una enfermera en el hotel. Bueno, ven para acá, enfermerita. Mira, 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 mira cómo se menea. Mira cómo se menea. ¿Qué tal? Mira. Oye, que me estás haciendo como un poder. Cuidado. Cuidado. Joder, como pone nuestra amiga la enfermera, macho. Quieto. La virgen. ¿Cómo pone nuestra amiga la enfermera, macho? A ver, tengo munición, podría batirla, pero la munición de pistola, de momento la voy a dejar. La dura rota. Esto tampoco. Nuestra amiga ha salido de ahí. Servido. Servido de mala espina. Estoy en el piso 4, ¿no? Vale. Agujero, sí. Vale. Vamos a ver. Nada. Bueno, esto es que no va a funcionar si le di el botón porque se ha caído el ascensor a trozos. Y este tampoco se abrirá. Vale, perfecto. Tengo que entrar aquí. A ver. Por aquí ha salido nuestra amiga la enfermera. Abrir. Nada. Aquí no hay mensajito ni hay nada, ¿no? No. ¡Eh! ¿Qué es eso? Mira. Empujar. Pero la pared. Muy típico. Detrás de un armario, ¿verdad? Pasa por debajo. ¿Cómo me ha crujido la enfermera, eh? ¿Cómo me ha crujido la enfermera? Estas enfermeras ponen, ¿eh? Eso que es. This must be one of the memories that she's looking to reclaim. Este debe ser uno de los recuerdos, vale. Hay un mensaje al dorso. Añoro los tiempos anteriores a mi enfermedad. Desde mi ventana puedo ver un gran roble. Las hojas son de un color encendido, rojas y amarillas, y cada día son más las que caen. Cuando el sol está bajo el horizonte, las sombras de las ramas se deslizan por las paredes, pero poco después la oscuridad invade mi habitación. Por favor, ven a verme pronto. Quiero compartir un recuerdo contigo mientras pueda. Te quiero por siempre. La postal de Alchemila. Muy bien. Aquí. Nada más. Y no hay nada, no hay ningún agujero en la pared ni nada, ¿no? Vale. A ver si puedo abrir esta puerta. No. Bueno, pues tengo un recuerdo que le tengo que dar a esa mujer. Vale. Bueno, al final del pasillo todavía tengo puertas por ver, ¿eh? No he mirado, a ver, que no creo que se abra, pero bueno. Thank you.
cabeza. El mosquito que sale ahí. Para. A ver. ¿Dónde está? Ah, que la tengo detrás. Vale, hombre, se me ha pegado ahí. Vale. A ver. Nada por ahí. Otra notita. Carol, me esfuerzo para encontrar las palabras adecuadas. Mi cuerpo estaba roto. Y ahora tú me has roto el corazón. No sé por qué. Yo te amaba incondicionalmente y te di todo lo que tenía. Creía que tú también me amabas. Parece que he sido un iluso. Hay cosas de Sam que ignoras. Te garantizo que, de saberlas, tus sentimientos cambiarían. Quiero perdonarte, Carol, pero no puedo. Sencillamente no me queda nada. Pues muy bien. Estupendo. Campeón. Campeón. Ah, bueno, pero si por aquí fue por donde vine ya. Sí, eso lo había leído. Vale. Bueno, espérate antes, a ver si puedo... puerta hasta que se ha abierto. Vale, por ahí puedo pasar. ¿Qué hago? A ver. No. El baño. Tampoco. Por aquí. Vale, ahí tampoco hay nada. El baño tampoco. Y aquí, por aquí es donde ha pasado nuestro amigo Cabeza Pirámide. Lo reconocéis, ¿verdad? Salía en Silent Hill 2. Cabeza de Pirámide. Vale, y se ha ido por aquí, Cabeza Pirámide. Oh. ¿Y por dónde? Es ahí la cuestión, ¿por dónde se ha ido? Perfecto. A ver. A ver. Ahí no puedo hacer nada. Voy a dar la vuelta. Saltar otra vez. Josh, wait. You gotta be shitting me. Vale, para este bicho voy a utilizar la pistola. De pistola ahí. Levanta, levanta. Es que. A ver, no veo nada. Tranquilo, estos bichos, que es que va justo donde te van a dar. Bueno, pues por ahora el hacha sigue siendo mi mejor arma, ¿eh? Vale. He venido por ahí, ¿verdad? Por la escalera esta.
Sí, he venido, ¿qué tal? Vale, pues venga. A ver, ¿puedo saltar? Saltar otra vez y coger esto. Bien, que ya sobra. A ver. Abre. ¿Qué tenemos aquí? Vamos. Hola. A ver, otra notita. Jim, anoche volvieron a estar allí. Vi a Carol acercarse sigilosamente al salón de baile principal y ya sabes dónde conduce. No sé qué haría el anciano si se enterase. Dado su estado de salud, puede que no lo soportase. ¿Crees que debería decir algo? Paul. Muy bien. Cerradura rota. Qué raro que haya una cerradura rota en un CLG, chicos. Qué raro. Mira, otra por aquí. Bueno, aquí ya veo varios sitios donde investigar. Corta, corta, corta. Mira. A ver, empujar. Tengo que moverlo de todas estas. Vale. Examinar. Esta postal podría ser uno de sus recuerdos. Hay un mensaje en el dorso. Qué día tan maravilloso. El olor del algodón de azúcar y el sonido de las risas llenaban el aire. Días como este hacen que valore lo que significaba ser joven y despreocupada. La familia es lo más importante y nuestros hijos son el futuro. Ojalá pudiera volver a sentirme tan inocente. Hasta pronto. Vale, parque de atracciones del Lakeside. Muy bien. Y ahí hay otra notita. Señor Jones, la otra noche vi algo extraño y quería hacérselo saber. Dejé abiertas las puertas de servicio que dan al atrio para que el alcalde Bartlett pudiera entrar, como hago siempre. Me acerqué allí más tarde para ver si necesitaba ayuda. Ya sabe que a mí también me gusta plantar cosas. Y lo vi arrastrando uno de sus sacos fertilizante. Sin embargo, el saco de fertilizante no se parecía a los que suelo usar. Era muy pesado y parecía que le costaba trabajo arrastrarlo. Él no me vio, así que me marché sigilosamente. Debería contárselo al sheriff, no sé qué hacer y he pensado que usted lo sabría. Paul, Ashley, es el mismo Paul que hemos visto antes. Otra notita suya. Vale, por aquí no hay nada más. ¿Y esta puerta nada, no? Vale, genial. Muy bien, pues... ¡Ey! Me he dejado la puerta 507. Esta. Cerrada. Vale, ahora sí lo tengo que mirar en esta zona, ¿no? Sí. Vamos para otra zona. Ahí no hay nada. A ver. Aquí hay que meter varios. Vale. ¿Eso qué es? Munición para pistola. Que estoy viendo que como que muy muy efectiva, como que no es. Nada por ahí. Y la puerta, no sé para qué los vienes, seguramente esté cerrada. ¿Sí? A ver. ¿Qué es esto? Un baño. ¿Puedo desatajarla por aquí? No. Porque está rota la cerradura. Y esto para dejarme caer, ¿no? Examinar. Vale. Esto es para bajar. Todo claro. Pero me falta un recuerdo. Ha dicho que eran tres. Así que tenemos que seguir buscando recuerdos. Cerradura rota. Vale. Pues aquí no puedo hacer nada y esto estará cerrado, ¿no? Hay que tirarse por el agujero. No, ahora mismo no tengo otra opción. Tirarme por el agujero. ¡Vaya! No me gusta, ¿no? ¡Ahí va! Buena. Buena. Si me falta va a ser difícil esquivar. Ahí. Ahí. Me ha dado con él.
Me ha dado el condenado. Resiste. Otra vez. Que no, casino, que no. Zona, macho. Estoy en el piso 4, ¿no? Vale. ¿Se supone que por aquí puedo salir? Examinar. Ah, una postal. Hay un mensaje en el dorso. Tengo que contarte una triste noticia. Ayer me fui en un bote lo más lejos que pude remar y sumergí la cara en el agua fría. Al reclinarme sobre el costado del bote, mi collar se enganchó al remo y la cadena se rompió. Vi cómo tu precioso regalo desaparecía en la oscuridad. Quise tirarme al agua, pero estaba demasiado fría y era demasiado profunda. Por favor, perdóname, te echo de menos. Creo que he encontrado todos los recuerdos que esa mujer está buscando. Debería devolvérselos. Sí. No, no me deja leerlo. Vale. Bueno, ¿puedo abrir aquí? No. Cerradura rota. Tengo que darte la vuelta, ¿no? Por aquí. Aquí. Vale. Por aquí. Bueno, cuchillitas de esos. Pues ahora mismo paso de vosotros. Así que todo recto. Vienen detrás. Paso de ahí, paso de ahí. ¿Era por aquí? No, al otro lado. Saltar atrás. No. No puedes pasar, colega. No puedes pasar. A ver. No, no llega. Me dio. Condenado. Sí, por la cara. A ver, ¿él cabe por la puerta? No cabe por la puerta, ¿no? A ver. Toma. Bien, te voy a quitar del medio. Mira, un fuego, sí, señor. Venga. Ana. Cuidado. Ahí he esquivado yo. Mierda. Que no, cansino, que no. Vaya, hombre, qué lento ha sido ahí. ¿Dónde vas? Sin vergüenza. Perfecto. Ha durado más, ¿eh? Lo que pensaba, saltar atrás. Por aquí. ¿Qué bicho de esos? No, una enfermera loca. A ver. El agujero lo tengo. Esta es la planta 4. No tengo. Me da vuelta lo que da. Tengo que pasar por la 407. Mira, que se ve. Joder. Mira, 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 mira. Cuidado. Joder, como pone las enfermeras, tío. La madre que la paría, tío. Bueno, pero bueno, pero bueno. Joder, como ponen las enfermeras, tío. La madre que la parió, tío. Joder. No las he pillado, tío. Bueno, otra. Espérate, sí. ¿Para qué me voy a complicar? Si tengo munición de pistola, tío.
forma de complicarme teniendo municiones de zona. Ahí está en el otro lado, ¿no? Dos tiros a la cabeza y fuera, tío. Y no me complico la vida, tío. Que liarme. Cada enemigo tiene sus historias, ¿eh? Vale, a ver, ¿dónde estaba el agujero? Me lo he pasado para ir al agujero, para bajar al piso 3. ¿Eso está cerrado? No, es. Tengo que ir para atrás. Para atrás. A ver. No, en la de enfrente. Ahí. Y aquí déjate caer. Más amigos. ¿Qué es lo que hay ahí fuera? Oh, uno de estos. Pasemos. Vale, tengo. A este le voy a hacer la pirula, ya que es fácil esquivarle. Voy complicadillo, de munición. Por aquí. Pasa por ahí. Aquí está la mujer. Is this what you wanted? Thank you. La llave extraña. Vale, la llave extraña. ¿Qué, dónde se coloca la llave extraña? A ver. Formalmente esta llave abrirá la puerta de la habitación en la que está yo. Vale. Muy bien. Vale. ¿Y yo en qué habitación estaba? Que no me acuerdo. 306 por aquí. ¿Era por aquí? Sí. No se abrirá. Pero con esta, sí. Vale. Mira. Antes de eso, que se me va el capítulo de ahora. Vamos a hacer un guardadito. Bueno, amigos, pues hasta aquí el capítulo de hoy. Ha sido un pelín más largo porque, entre otras cosas, no he encontrado un punto guardado antes donde poder despedirme tranquilamente, ¿vale? Por mi parte, nada más. Ya sabéis, seguimos el próximo día. Nuevo capítulo de este Silent Hill Homecoming. Un saludo. Cuidad mucho.